Good morning. Good morning to everyone. Welcome to my classroom. Welcome to this session. Today is Tuesday, October the 20th, 2020. Please turn your cameras on. Activate your cameras. I want to check that you are here. Vamos encendiendo las cámaras, jóvenes. Muy bien, señorita Betancourt, Pérez, Toledo, Osorio, Aguirre, Duarte, Prada, Martínez, Aguirre, Olaya y Obache. Enciéndanme las cámaras. Let's call the attendance list. Absmayer. Absmayer is not here. Aguirre. Presente. Álvarez. Presente. Amaya. Amaya is absent. Betancourt. Presente. Cardona. Cardona is absent. Cisneros. Duarte. Present. García. Present. Guzmán. Presente. Hernández. Present. López. Present. Maldonado. Maldonado is not here. Martínez Aguirre. Presente. Martínez Varela. Present. Melo. Present. Mogollón. Mogollón, ok, Mogollón. Olaya. Present. Orozco. Orozco is absent. Osorio. Ok, Osorio. Ovalle. Present. Paeres. Present. Parra. Presente. Pérez. Presente. Prada. Presente. Unido. Presente. Ramírez. Presente. Rodríguez. Presente. Ruiz. Presente. Telles. Telles is not here. Tibaduiza está. Toledo. Presente. Y Umaña. Presente. Ok. Bueno, jóvenes, vamos a hacer la corrección de la actividad, okay? We are going to make the correction of the activity that we made yesterday about the modal verb can, and after that we are going to work the book. So get your notebooks and your books ready, because we are going to socialize your answers, okay? Or we are going to socialize the answers of this activity. So we have the first exercise. It consisted on using the prompts to make statements. What you needed to do is to use the words in each exercise and include the modal verb can to create the sentences, considering that there are affirmative, negative, and interrogative sentences. So let's start with your answer. I am going to make the first one and the others are going to be solved by you. So I am going to make the first one. We have the verb have, to milkshake, the pronoun we, and question. Obviously the answer is, can we have two milkshakes? And the question mark. Okay, so let's continue. Ramírez, exercise B.
Paulo speak two languages? Okay, remember that this part has to be affirmative. So the answer here is Pablo que... Sí, profe, es que pensé que era pregunta, la leí mal. Sí, perdón. Okay, don't worry. Pablo can speak two languages. Umaña, exercise C. This machine can create great devices. Okay, this machine can create great devices. Your answer is correct, Umaña. Pulido, exercise D. I can't breathe underwater. I can't breathe underwater. Yo no puedo respirar bajo el agua. López, exercise E. This machine can create great devices. Exercise E, el ejercicio E, López. Perdón. Don't worry. These pills can destroy the infection. These pills can destroy the infection. Okay, that's right. Martinez Varela, exercise F. Can you sing this song? Can you sing this song? Great. Betancourt, exercise G. Betancourt got lost. García. Your mom can make good cakes. Good cakes. Great. That's great, García. It's correct. Cisneros, exercise H. You can't go out tonight. Tonight. Okay, you can't go out tonight. Your answer is correct. Hernandez, exercise I. Can your mother run fast? Can your brother run fast? Excellent. Okay, Betancourt, do it. Exercise J. My dad can ride a horse. My dad can ride a horse. Okay, that's right. Paeres, exercise K. I can help you with your homework. I can help you with with your homework. I am going to explain this exercise. Voy a explicar esta parte porque probablemente algunos hayan escrito primero el you y luego el pronombre I. La forma correcta es esta. ¿Por qué? Porque aquí este pronombre siempre va a ser personal. En cambio, este puede ser pronombre personal y pronombre objeto. Los que estuvieron en grado sexto conmigo se acordarán que vimos pronombres objeto. Me, you, he, her, us, y them. No puede ser al revés. ¿Por qué? Porque este verbo estaría mal puesto. Este pronombre estaría mal puesto. Además de que tenemos
un pronombre personal, un pronombre objeto y un pronombre posesivo. Your homework. Entonces, aquí, por esas razones, la respuesta tiene que ser I can help you, no you can help us. Melo, exercise L. Can you make in straight? Can you hear me? Can you hear me? Okay. Absmeyer, exercise M. Sandra, English, read, not in. Sería, Sandra can't read in English. Sandra can't read in English. Okay, that was a piece of cake. That was easy. Thank you very much for your participation. Now let's go to the second part of the workshop. It consisted on looking at the information and solving the following activities. The first one is completing the sentences about Caroline and Fabricio. Ustedes simplemente tenían que completar las frases de acuerdo con lo que me dijeran en la tabla sobre Caroline y Fabricio. Entonces, vamos a ver. The first sentence. ¿Qué le hace falta a esa primera oración de Caroline? El verbo modal. ¿Cuál sería? ¿Can o can't? Can. Can. ¿Por qué? Porque aquí me dice que Caroline puede hablar francés. ¿Aquí qué le haría falta? El verbo modal. She can. El sujeto y el verbo modal. ¿Y qué me dice? Que ella no puede, por lo tanto sería can o can't. 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 Cuando vayan a pronunciar esta palabra, pronuncien la T, can't, para que no se enreden. Bueno, ¿aquí qué le hace falta? El sujeto y el verbo modal. ¿Cuál sería aquí en este caso? Chicos, espérenme un momentico porque se me fue el internet. Aguántenme. Discúlpenme, se me fue el internet. Estoy sin internet en este momento. Pero ya estoy aquí con los datos. Seguimos. Entonces, aquí habíamos dicho que faltaba el sujeto y el verbo modal. En ese caso, ¿qué habría que ponerle ahí? She can't. Muy bien, ¿por qué? Porque aquí me dice que ella no puede manejar carro. Y la última sería de la misma forma, pero ¿cuál sería la respuesta? She can play a musical instrument. She can play a musical instrument porque me está diciendo que ella sí puede. Ok, ahora vamos con Fabricio. Aquí hace falta toda la oración. Por lo tanto, en la primera parte, de acuerdo a la primera información, ¿cómo quedaría la oración? Fabricio can speak French. Aquí, de acuerdo a la segunda. He can play chess. Aquí la oración completa con base en la tercera casilla. ¿Cómo quedaría? He can't drive a car. Muy bien. La última. ¿Cómo quedaría acá? Con base en esta última. He can't play a musical instrument. He can't play a musical instrument. Básico, básicamente. And the second part is creating questions and short answers about Christina and Max. Simplemente, con base en estos dos, crear preguntas y respuestas cortas.
Vamos a mirar. Rodríguez. Ok, ya habíamos hecho la primera, que es la de Speak French. Ok, the second question and answer about Cristina. Can Cristina play chess? No, she can't. No, she can't. Okay, great. Ramirez. The third sentence, or well, the third question and answer about Cristina. Señor profe, no le escuché muy bien. La tercera pregunta, la tercera pregunta y respuesta sobre Cristina. Espere, miro la foto. Espérame un momentito, profe. Bueno, váyase preparando para la siguiente. Hernández. Bueno, profe. La tercera. Can Cristina drive a car? No, she can't. Can Cristina drive a car? Y aquí la respuesta. Sí, pues. Sería, bueno, acá sería yes. Yes, she can. Ok, no, sino yes. Cisneros. The last one about Cristina. ¿Cuál, profe? La última, la que te subraya acá. Mira la tabla. Pregunta y respuesta corta. ¿Can Cristina play a musical instrument? Yes, she can. Play a musical instrument. Y la respuesta es yes. Yes, she can. Ok, ahora sí vamos acá. La número 2 sobre Max, la última fila. ¿Can Max speak French? No, he can't. Esa ya la habíamos hecho. No, he can't. Ay, perdónenme, es que no estoy viendo acá. No, he can't. Ahora sí, Ramírez. La segunda pregunta y respuesta sobre Max. ¿Can Max play chess? Yes, he can. Play chess. Y la respuesta es yes, he can. Absmeyer, the third sentence, well, the third question and answer about Max. Ya, profe, ya. Espera. El cuadro. ¿Qué le están haciendo? Aquí. La que tuvimos que hacer nosotros, ¿cierto? Sí. La tercera pregunta y respuesta sobre Max. Ok. Dice, ¿can he drive a car? Yes, he can. Bueno, acá ustedes pueden poner yes, can Max o can he. No hay ningún problema porque estamos hablando de Max. Y aquí sería yes, he can. Ok, to finish. Martínez Varela, the last one. Can he play a musical instrument? No, he can't. No, he can't. Aquí me comí el signo de pregunta. Okay, that was a piece of cake. That was very easy, a very easy activity. Estaba sobrada la actividad. Okay. Bueno, chicos. Un segundo. Absmayer, apaga el micrófono que se escucha toda tu risotada. Ok, vamos con trabajo en el libro. Veo sus libros, chicos. Veo sus libros. Yo les dije ayer, vamos a trabajar en el libro. Los que no tienen libro, tranquilos.
Okay. A ver, vamos a ver sus libros. Ay, Dios mío, se me trabó el computador. Ok, muy bien, Cisneros. Melo Pérez, Martínez Varela López, Tibaduiza Hernández, Absmayer, excelente. Excelente, muy bien, chicos. Duarte, los demás que no tienen cámara encendida. Muy bien, muchachos. Los que no tienen libro, tranquilos, no se preocupen que les voy a mostrar en la pantalla. Page number 8. Página 8. Página 8, por favor. Los que no tienen libro, está en la plataforma APA el documento en PDF. Listo, página 8, por favor. Ustedes deben tener este documento ahí en la página 8. ¿Listo? ¿Sí es página 8? Sí, sí es página 8. Vamos a hacer los ejercicios del 1 al 4 de la página 8. Voy a explicarlos uno por uno. García, read the instruction for activity number 1. Read the sentence and underline the correct options. To complete the rules. Simplemente ustedes tienen que leer los ejemplos y con base en los ejemplos tienen que marcar la respuesta correcta. No me vayan a cometer la embarrada de marcarme toda la oración. No, chicos. Ustedes tienen que, perdón, tienen que mirar estas dos opciones y estas dos opciones, tienen que seleccionar la opción correcta de acuerdo a la sesión teórica que yo expliqué sobre el verbo modal, bueno, sobre los verbos modales, en este caso, el verbo modal can. Pérez, activity number 2. Pérez, no te escuchamos. Creo que tienes problemas con el micrófono. En este caso, pues yo leo la instrucción. Use can or can't to complete a conversation. Simplemente leer y completar con can o con can't. O sea, ya sea en afirmativa o ya sea en negativa. Ruiz, number 3. Use the profe, ¿cómo es que se dice esa palabra? No sé cómo se diga. Phrases. Uh-huh. Use the phrases to complete the text. Lo que tienen que hacer es leer estos 5 enunciados acerca de los delfines y poner cada frase en su lugar correcto. Para eso ustedes necesitan leer. Orozco, number 4. Look on the pictures in your notebook. Write about what the person can or can't do. Listo. Entonces ustedes van a mirar cada una de las imágenes. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos a un señor que se le está quemando la comida, un señor que está hablando francés, un señor que se va a ir de para atrás en la patineta, un hombre surfeando y un hombre bailando. Lo que tienen que hacer es por cada imagen en el cuaderno decirme lo que él puede hacer o no puede hacer. Estas 5 oraciones pueden tener el can o el can't dependiendo de lo que me quiera decir la imagen. Y esas 5 oraciones las hacen por estética en el cuaderno.
¿Dudas, muchachos? Profe, en el cuarto punto, o sea, toca hacerlo en pregunta y respuesta, solo así normal. No, solo afirmativa cuando ustedes vean que la persona puede hacer la acción. Y negativa cuando ustedes vean que la persona no lo puede hacer. Por ejemplo, si yo tengo aquí la primera y veo que al man se le está quemando la comida, ¿qué puedo yo decir? ¿Que puede o no puede cocinar? Que no puede cocinar. Por lo tanto, la oración debería ser negativa. Si yo veo aquí a este señor que se va a ir de cara, se puso a fregar con la patineta y va a tener un accidente, ¿qué puedo entender yo? ¿Que puede o no puede montar en patineta? No puede. Que no puede montar en patineta. Pero ahora yo veo a este señor surfeando y ve que está ahí bien chévere, bien relajado. Entonces, ¿yo qué puedo decir? ¿Que puede o no puede surfear? Puede surfear. ¿Qué puede surfear? Así con cada una de estas cinco imágenes. Esas cinco oraciones en el cuaderno. Los que tienen libro, solucionan en el libro. Los que no, pueden editar, imprimir o copiar. Tienen la clase para que terminen su actividad y me la envíen al correo. Si tienen preguntas, me las hacen llegar por el chat. Para los despistados que no prestaron atención, página 8 del libro. Las cámaras, muchachos, las cámaras.
Bueno, jóvenes, vamos a ir a la pausa activa. Por favor, se ponen de pie, van a dar una vuelta, descansan y luego de las 11 retomamos con la actividad. Pueden apagar sus cámaras. Cámaras encendidas, seguimos. Estamos haciendo el taller en el libro. Página 8. Ejercicios del 1 al 4. Estamos haciendo esos ejercicios. Chicos, las cámaras. Tengo mucho estudiante que no tiene cámara.
Me dicen, profe, ¿hoy se puede entregar el video del baile? Claro que sí. Hoy pueden enviar el video del baile. Hasta el momento tengo recepcionados solamente de 8-2 tres videos. El de López, el de Ovalle y el de Pérez. Si no los mencioné a ustedes es porque todavía no he revisado todos los trabajos, todos los videos. Pero si no lo han hecho, lo mejor es que lo hagan. Les conviene. Aquellos que no hagan video, por ahí me enteré que el profe de arte los puso a, les dijo que quien no hiciera video de inglés tenía que hacer un lienzo. Pues en mi caso también, pero no un lienzo. Tienen que hacer un trabajo largo como los que están acostumbrados a hacer conmigo. ¿Listo? Entonces, les conviene que hagan el video. Les conviene. Me dicen, profe, ¿hasta qué punto del taller? El taller hasta el punto número 4. Por favor, para que se vea más o menos presentable, el punto 4 me lo solucionan en el cuaderno todos. Para que no se vea el libro lleno de tachones, ni de marcas, ni de rayones. Eso se ve, no se ve presentable. Me dicen, profe, el punto, el 4 en el B. Ahí hay una persona, en el 4 en el B, aparece una persona hablando francés. Porque dice, uy, está hablando francés. Profe, ¿hasta cuándo hay plazo de enviar el video de danzas? Hasta hoy. Hoy se lo recibo hasta ahí tipo 6 de la tarde. Porque ya mañana me toca agrupar todos los videos y mandar los links al profe Julio y a la profe Camila. Quien va terminando me lo va enviando, por favor.
Me preguntan, profe, el video de Halloween, ¿me lo pueden enviar por correo o por WhatsApp? Por donde mejor puedan. Por donde mejor puedan. Si ustedes ven que pueden enviarlo por correo, envíenlo por correo. Si pueden enviarlo por... ¿Por qué? Por WhatsApp. Pues envíenlo por WhatsApp, que yo lo estoy recibiendo por cualquier medio. Por favor, las cámaras. Tengo 20 estudiantes sin cámara. Y yo no tengo reporte de la coordinadora de nadie que tenga excusa. Por favor, la encendemos.
Listo, llegó el trabajo del señor Absmayer. Llegó el trabajo del señor Absmayer. Llegó el trabajo de Aguirre. Ya lo estoy revisando acá. Vamos a mirar. Listo, llegó el trabajo de Rodríguez. Queremos saber. Listo. Trabajo de Orozco. Vamos a mirar el trabajo de Orozco. Listo, Orozco. Hernández, vamos a mirar su trabajo. Me hace falta otro pedacito del trabajo. Osorio, vamos a mirar. Muy bien. Ah, no, ya. Ya, Hernández, ya vi completa la imagen. Listo. Entonces, Osorio ya. Hernández ya. Vamos a mirar el trabajo de Tibaduiza. Vamos a mirar. Listo, Tiba Luisa. García. Vamos a mirar el trabajo de García. Absmayer me escribe, listo, Absmayer, envíeme el trabajo. Listo, García, le recibo el trabajo. Voy con Martínez Aguirre. Miremos bien ese. Martínez Aguirre, el cuarto lo hiciste mal. El cuarto está mal hecho. Tienes que crear oraciones, no escribirme can o can't, nada mal, nada más. No, tienes que escribirme, ahí la instrucción lo dice. Tienes que escribir oraciones completas. Así no se los recibo, Martínez. Umaña,
vamos a mirar el trabajo de Umaña. Listo, Umaña. Umaña, 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 Umaña. Llegó el trabajo de Melo. Vamos a mirar. Vamos a mirar Melo. Listo. Melo. Me hacen falta todavía muchos. Martínez Varela. Vamos a mirar Martínez Varela. Okay, Martínez. Martínez, 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 ¿dónde estás? Aquí está. Profe, una pregunta. ¿Cómo se llama la acción esa de montar en el agua? Bueno. Surf. Okay. Surfear, sí. En inglés es surf. Ovalle, vamos a mirar su trabajo. Mientras me carga el documento de Ovalle, vamos a mirar el de López. Listo. Trabajo de López y el de Osorio Ovalle. Entonces Ovalle y López. Todavía me hacen falta muchos. Me faltan 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 21 estudiantes todavía. Ahí ya llegó el trabajo de Betancourt, voy a verificar.
Listo, llegó el trabajo de Prada. Llegó el trabajo de Prada. Llegó el trabajo de Betancourt. Miremoslo a ver. Ah, no, el de Betancourt, ya. El de Betancourt. Ay, ¿qué pasó acá? Betancourt, ya. Miremos a ver. Martínez Aguirre ya envió el trabajo. Ok. Listo. Bueno, 5 minuticos y nos vamos, chicos. 5 minutos. Recuerden, chicos, me pueden enviar el trabajo por correo o me lo pueden enviar por WhatsApp. Por cualquiera de los dos medios estoy recibiendo. Es más, voy a mirar por correo. Me estaba olvidando. Llegó el... Ah, pero este es el de Mogollón, pero es la coreografía. Ahorita la descargo. Profe, yo le puedo entregar el video del baile a las 7. A lo largo del día. Yo mañana, es que ni siquiera mañana. Esta noche yo miro quiénes me enviaron el trabajo. Quienes no envíen el video tienen que hacer un trabajo extra. Profe, ¿hasta qué hora hay plazo de enviarlo? Tienen la jornada. Tienen todo el día de hoy para que lo envíen. Si yo mañana veo que un estudiante no lo entrego, pues entonces a esa persona le asigno un trabajo extra. Bueno, llegó el trabajo de Duarte.
Llegó el trabajo de Duarte, llegó el trabajo de Pérez. ¿De Pérez? Sí, llegó el trabajo de Pérez por correo. Llegó el trabajo de Guzmán. Llegó el trabajo de Guzmán por correo electrónico. Por WhatsApp, perdón. Trabajo de Guzmán. Llegó el trabajo de Olaya. Llegó el trabajo de Olaya. Y llegó el trabajo de Ramírez. Bueno, chicos, para mañana. Venga y miramos qué tenemos para mañana. Bogollón, listo. Yo aquí ya le recibí su video. Miremos a ver qué hay para mañana. Bueno, de aquí en adelante vamos a trabajar mucho en el libro. Entonces vamos a trabajar para mañana. Vamos a seguir trabajando en el libro, pues porque las actividades del libro nos dan para eso. Mañana vamos a trabajar en el libro. Y si alcanzamos el tiempo, si alcanza el tiempo. Perdón. Si alcanza el tiempo, haremos un ejercicio corto de listening. ¿Listo? Recuerden, chicos, hay unos estudiantes que hacen que hacen falta por el video de Halloween. Hay unos que hacen falta por la evaluación. Ya saben, los que no lo entregaron el día, la semana pasada, pues entonces ya tienen su penalidad. Y nada, para mañana no, para el jueves, que volvemos a tener clase el día jueves. Okay, that's all for today. Thank you very much for your attention and see you on Thursday. Goodbye.